Thank you.
universal que es, no tiene barreras, no tiene fronteras, y nos acerca siempre a cualquier tipo de ideología. Hasta el Bester Gordillo salió aludido aquí. Hasta en eso puede unirnos la música. Pero la fue música tan noble. Tan noble, ¿verdad? Con los 2027 mil, pero bueno. En fin, tocar en este lugar ha sido para mí, en lo personal, una experiencia verdaderamente maravillosa por varias razones. Porque aquí los anfitriones de este lugar son gente que ha preparado que ha afincado un lugar, no nada más como negocio, no nada más como incluso como sala de conciertos o de eventos o de happenings o de exposiciones o de lo que sea, y como cuestión del buen comer, porque se come muy bien aquí, yo lo sé, pero lo han hecho, y se los dije, con un amor enorme. Se nota y se respira en este lugar el amor con el que han trabajado su lugar, con el que han modificado su entorno, además del entorno por tan niño, tan entrañable que es mío, porque yo nací y crecí en esta zona, pero que no deja uno de reconocer que hace muchos años le faltaba algo a esta zona de la ciudad, como un lugar así. Es un lugar de vanguardia, es un lugar como un Off-Broadway de Nueva York, pero con más clase. Mucha clase. Por compartir el escenario con músicos de veras tan grandiosos, músicos que en el ambiente de la música clásica tan mamón, a veces tan estirado, no se dan cuenta, no nos damos cuenta de lo que tenemos aquí. Ellos tal vez tampoco se den cuenta de lo que existe en la música clásica, pero no importa. Ellos son mis mamones estirados como en la música clásica, pero son gente tan capaz, tan preparada, tan realmente con una historia tan interesante y tan fuerte que decir, que me enorgullece enormemente estar tocando con ellos, y me enorgullece también formar parte de este festival, Ars Futura, que la mi queridísima amiga Alexandra Cárdenas. Ha organizado, ha gestionado. Gestionar no es tan fácil, es una ¿verdad? No es tan fácil. Y yo creo que Alexandra lo ha hecho de la manera más digna posible, con artistas de todo lo que se presentaron y se van a presentar aquí. Gemelos, iba a decir gemelos Brennan. No me acuerdo cómo. Aquí están los gemelos, son maravillosos. No, el maestro Felipe Pérez Santiago, y espero que haya muchas, muchas más sorpresas. La artisticidad de todos ellos me queda verdaderamente patente. Es sorprendente y es maravilloso. En verdad, como lo que existan lugares como este, donde todas las ideologías y las conferencias tienen lugar. Muchas gracias, maestro. Es un honor tocar realmente. ¡Bravo! ¡Bravo! El descubrimiento que hice yo este mes, he tocado con tres tablistas diferentes, de veras que ahora sí que. Algo tiene la maestra Gordillo que me ha enseñado las tablas. Las tablas. Hace un mes que con un tablista en dúo, acabo de tocar con otro tablista norteamericano, gitano norteamericano del grupo que vino aquí la semana pasada, del grupo Alan Trio. Y pues ahora con el maestro Costero, quien es un gran ser humano, un gran músico, una reacción maravillosa. ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Bravo!